Okay. Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening and welcome. So here we are once again, ready to get started on or with a new lesson. It is great to have you back, and it's great, of course, to be here once again for this evening. I am expecting that we can, come back to work in a little bit of a more regular shape, in a regular way, 'cause yeah. Yesterday, we were able to cover a lot of information. Tonight, we are going to be talking a little bit about prepositions. We also have like some exercises that have to do with the indicators that we were discussing last night. If you guys remember, these and these. So we have those exercises that are going to help us understand, how they work in a broader way. Or of course, we can put it into like an exercise. So, apart from that, let me see. I feel like we also are going to have a little bit of a chance to work on well, probably two conversations, not only one, because we have one pending from yesterday, if you guys remember. So yeah, we have that conversation still pending. But it is possible that tonight we are gonna have a chance, to go ahead and work on more than one conversation. Ahora, antes que nada, antes de iniciar, quería preguntarles, ¿sí? Si llegan a tener alguna duda acerca de los ejercicios, ¿verdad? Que estamos trabajando en la plataforma. No sé si desde el principio tal vez no fue del todo clara la idea, pero básicamente, siempre que ustedes, o sea, tengan alguna duda, o sea, algún ejercicio que se les haga complicado resolver, pues me tienen a mí, sí, o sea, ustedes fácilmente pueden venir y me consultan, ¿verdad? O sea, por, digamos, ayuda con esos ejercicios, porque básicamente esa es nuestra misión. Nuestra misión, la idea es claramente, ¿verdad? Ayudarnos o ir siendo una guía, sí, para tanto fabricar o ir construyendo las habilidades necesarias, ¿verdad? Para podernos comunicar en inglés y también, pues, ayudarles a ustedes a resolver la plataforma. Entonces, siempre que tengan alguna duda en alguna sección, ejercicio específico, no tengan ningún reparo, o sea, no hay ningún problema en que cuando ustedes, ¿verdad?, estén acá, pues consulten acerca de esas dudas que puedan tener. Se los digo porque, o sea, esto no es necesariamente por lo de ayer, sino que simplemente me acabo de recordar, o sea, porque con el otro grupo sí tengo pendiente que cuando inicie la clase con ellos, tenemos que resolver, ¿verdad?, un par de ejercicios que pues están por ahí. Pues pendientes aún que algunos no los han podido resolver. Entonces, podríamos llegar a decir incluso que es copia, o sea, ustedes si lo quieren tomar así, pues pueden verlo de esa forma, sí. Pero la idea es, o sea, que se genere como cierta confianza, ¿verdad? Con el proceso. Por otro lado, también está el hecho de que ustedes, entre ustedes mismos, se pueden ayudar, o sea, a través del chat. El chat grupal se genera, claro, para poder, pues, ofrecerles información, pasarles información, pero también funciona, ¿verdad? Para eso, para que ustedes puedan de vez en cuando, pues, echarse la mano, colaborar unos con otros. Eso puede y debería suceder, sí, no hay ningún problema, o sea, no es como, no se va a ver, no se va a tomar como que se están pasando copias si ustedes en algún momento se ayudan con algo, ¿verdad? Entonces, eso. Si hay alguna duda, si ustedes tienen por ahí algún ejercicio y me dicen, mire, profe, Mr. Teacher, como quieran, ¿verdad? No entiendo este ejercicio completamente. ¿Podría, por favor, ayudarme, apoyarme? Porque no sé cómo resolverlo. Pues básicamente ese será mi trabajo, ¿verdad? El poder ayudarles a ustedes a resolver esas dudas. Pero bueno, no sé, ahorita antes de iniciar, ¿tienen alguna duda específica en algún ejercicio que hayan tenido que trabajar en estos días? Muy bien, parece que no. Espero que sea cierto, no vayan a estarme mintiendo. Muy bien, so, I think tonight we do have time for a question. Creo que hoy sí tenemos un poquito de tiempo para una pregunta. Así que vamos a ver. En este caso, we're going to talk a little bit about artists or music, ¿ok? So I want to know, in your preference list, what is your favorite song?
Or who is your favorite artist? ¿Sí? ¿Cuál es su canción favorita o quién es su artista favorito? Sería preferible si es alguien de inglés. Si no es en inglés, bueno, igual, yo respeto, ¿verdad? Pues ya, what is your favorite song or who is your favorite artist? Yo sé que quizás estamos empezando y van a decir, ¿cómo espera que tengamos una canción favorita en inglés apenas en 2 semanas? O sea, pero sé que algunos, ¿verdad? En algún momento ya han escuchado canciones en inglés y pueden tener por ahí. Ok, understood, Gloria. Entonces pueden tener por ahí, ¿verdad? Alguna cancioncita que les guste. So, what is your favorite song or who is your favorite artist? Let's start by hearing from Hilma. In your case, Hilma, what is your favorite song or who is your favorite artist? It can be in Spanish. O sea, si no tienen una en inglés que no se acuerdan, you can, of course, share your favorite song from Spanish. En español se lo voy a decir. That's okay. Mi canción favorita en inglés, The Weeknd, es Save Your Thanks, algo así se llama. No sé si Save. la Yeah, save yourself, I think. No. No, save, okay. Save Your Tears, Ah, save your tears. Save your tears. The Weeknd. Ajá. Okay, save your tears. Ajá, de The Weeknd. Excelente. Yeah, that's a great song. And I do know it. Sí, en mi caso, yo sí, o sea, sí la conozco. So, yeah, save your tears. So, it's a song by The Weeknd, and its title is Save Your Tears. Very good. Very, very good. All right. How about in the case of Alejandra? How about you, Alejandra? What is your favorite song or who is your favorite artist? Creo que nos está fallando el sonido porque no le logro escuchar. There we go. Ahora Ahora sí. es que está lloviendo fuerte y Oh, creo que okay. los audífonos. My favorite song is Hear Me Now. Hear me now. Okay. Cool. Very good. Yeah, I love the fact that you. La canta. Okay. Hear me now. Oh, wait, vamos a ver. ¿Quién canta Hear Me Now? Let's see. Hear Me Now. It's by Alok, Seba, and Bruno Martini. I think that's the one. Yeah. Because it's like a like an electric song, right? Es como de música electrónica. Okay, good. Very good. That is a good option. Very good. Thank you very much for sharing. Okay, how about in the case of Reina? What is your favorite song or who is your favorite artist? Ahí si se fijan, estoy aplicando lo que les decía ayer de las double-ish questions, ¿verdad? What para saber cuál y who para saber quién. So, what is your favorite song or who is your favorite artist? My favorite song is, creo que se llama The Lazy Songs de Bruno Mars. Yes, the lazy song. Okay, today I don't feel like doing anything. Yeah, that's me every weekend. So yeah. Como iba Yesenia. So yeah, it's a great song. It's a great song. It's kind of old now though. Ya tiene creo que como no sé. Tiene como unas más o menos ¿cuánto? Unas 12 años, 13 años, creo, por ahí. So yeah, it's a little bit of an old song. Okay. How about in the case of Lahiri? How about you? What is your favorite song or who is your favorite artist? Good night. My favorite song is I Love You Baby by Frank Sinatra. Oh, okay. That's, you know, it's a little bit of a classic, but yeah. Yeah, but really it's really cute. Yeah. It's a very, very good song. And you know, the sound, like the melody that it has, it is very, very good. So, great, great choice. Very nice. Okay. How about in the case of Yesenia? How about you? What is your favorite song in English or who is your favorite artist?
My favorite song is Yellow, the Coldplay. Oh, okay. And that is basically like an in anthem. Sí, anthem, cuando hablamos así de un anthem, se refiere como a un himno, ¿verdad? So, yeah, it's an amazing, amazing song. I don't know, in my case, one of my biggest dreams in life is going to a Coldplay, to a Coldplay concert, and I will love to hear that song, you know, being played live in a concert. So, yeah. Very good choice as well. How about in the case of Javier? How about you, Javier? What is your favorite song in English, or who is your favorite artist? I don't know. I have a lot of favorite song, but I think that my favorite band is Mago de Oz, and my favorite song could be today. It's time to be a happy, to be happy. Okay, today it's time to be happy. I don't know that one. Esa sí me parece que no la conozco. Mago de Oz, I do know them. I love. Hoy toca ser feliz. Me suena. So, okay, el problema que tengo es que muchas veces, por ejemplo, yo escucho canciones y no sé cómo se llaman. Hace ratito habíamos salido con mi familia, ¿verdad? Y en eso me pidieron una canción. Pues ya yo soy el encargado casi siempre de la música. Y puse la canción y cuando la escuché fue como, o sea, me dijeron, poné pacas de no sé qué. Ah, pues entonces, y cuando sonó yo como, ah, esa canción es. O sea, sometimes I know the song, but I don't know the name, you know, it's a complicated thing, but yeah, good. Hoy toca ser feliz. I will play it right after we finish, after I finish with my classes today. All right, how about in the case of Liliana? How about you? What is your favorite song, or who is your favorite artist? Good night. Good night. I am not favorite songs. No Okay. tengo porque Okay. son muchas canciones y me pasa lo mismo. Hasta que escucho la canción digo, ah, esa se llama así porque yo desconozco de nombres y bandas y todo eso. Simple y sencillamente escucho una música, me gusta, sí o no, y ya. Okay, great. Yeah, I mean, songs and colors, they are very tricky because this is like such an abundant amount of them. You know, there are so many, and it is hard for sometimes to pick one. So, yeah, it is very, very understandable. Okay, so very good. Muy bien, creo que entonces con eso vamos a iniciar. Sí, ahora, como les decía, vamos a estar hablando un poco acerca de Find the Mistakes. Ese es el primer ejercicio que tengo para ustedes el día de hoy. Sí. Acá estamos viendo, ayer, o sea, pues como teníamos que pasar como de forma un poco acelerada, tal vez no tuvimos tanto chance, ¿verdad?, de explicar algunas cosas, pero, a ver, cuando utilizamos estos identifiers, ¿sí?, tenemos que recordar cuáles van acompañados de verbos en singular y cuáles van acompañados de verbos en plural. Por ejemplo, acá, this is my car. ¿Cuál creen ustedes que puede ser el error? La palabra mistake significa eso, sí, error. So, what is the mistake here? ¿Cuál es el error acá? This is my car. Sí, this is my car. Must be in plural. Acá el verbo. Ok, vamos a ver. Aquí se nos complica un poco más, sí, porque aquí. This. Ajá, excelente. Sería solo this. Sí, ese sería el que vamos a cambiar. This is my car. Sí, this is my car. Este es mi auto o este es mi carro. Sí, this is my car. Pero muy bien, entendió, ¿verdad? Encontramos ahí donde podía ser el problema. So, yes, this is my car. A ver, en la siguiente. These apples taste great. These apples taste great. ¿Cuál podría ser el error? These apples taste great. Think about it. These apples taste Falta el great. verbo. No necesariamente. Aquí sería bien complicado ponerle un verbo extra porque el verbo que está es taste, ¿sí? Taste, ¿De ¿qué significa? apóstrofe?
¿Ah? Apples ¿Y is apóstrofe? plural and this is singular. Ajá, entonces podría ser, aquí tenemos dos opciones, podríamos colocar These apples taste great, que sería estas manzanas saben genial o están ricas, por decir así, o These apple taste, pero aquí hay otra situación. Cuando se convierte el verbo, perdón, el sujeto en singular, entonces el verbo también se tiene que adaptar. Creo que eso es algo que todavía no hemos visto, ¿verdad? El cambio en los verbos, eso se va a ver más adelante. Pero los verbos cuando se utilizan con singulares, o sea, con una sola persona y principalmente conste si se trata de una tercera persona, o sea, sea persona o objeto, ¿verdad? Pero que se trate de una tercera cosa, el verbo tiene que sufrir este cambio. Por lo tanto, aquí la ruta más sencilla sería la del plural en el indicador. Sería These apples taste great. Sí, estas manzanas saben delicioso. These apples taste great. Muy bien. Ahora tenemos, those plane is delayed. Those plane is delayed. ¿Cuál sería la mejor opción para reparar este error? Those plane is delayed. Think about it. Those plane is delayed. ¿Cuál podría ser la mejor opción, Reina, para reparar esta oración que está mal acá? Those plane is delayed. Reina. Reina, sí, me quedo callada. Estoy revisando mis apuntes. Bueno, les comento entonces. Sería lo mejor decir that plane is delayed. Sí. That, porque estamos hablando de ese avión, ¿verdad? Si dijese those plane is delayed, sería esos avión está retrasado, ¿sí? Those significa esos, entonces sería esos avión está retrasado. Así que debería ser that. That plane is delayed, ¿sí? Ese avión está retrasado. That plane is delayed. Delayed significa retrasado. Muy bien. How about this one? These boats are very fast. These boats are very fast. ¿Cuál podría ser aquí la opción que nos ayude a reparar esta oración? These Is. boats, yes, very good. Sería is. This boat is very fast. ¿Sí? This boat is very fast. Entonces sería, este bote es muy rápido. ¿Sí? This boat is very fast. Ok, luego tenemos esta otra. This is the best pizza ever. These are. Ok, these are. Recordemos que si esto se convierte en are, entonces también acá deberíamos hacer otro cambio y sería pizzas. Ok, these are the best pizzas ever. Ok, así se podría decir. O también se podría decir, this is the best pizza ever. Sí, this is the best pizza ever. Esta es la mejor pizza, ¿verdad? En la vida, sí, la mejor pizza que he probado jamás. So, this is the best pizza ever, ¿sí? Entonces, podría ser así o podría ser como la opción que nos propuso Reina, ¿verdad? Sería, these are the best pizzas ever, ¿sí? Entonces, el verbo en muchas ocasiones nos va a ayudar, ¿verdad? A entender más o menos cuál es el sentido, hacia dónde se va orientando también la oración. Porque recordemos, si el verbo es are, estamos hablando de plurales. Si el verbo es is, estamos hablando de singulares. Y vamos con el último. That is my favorite songs. Por eso venía, ¿verdad?, con ese tema hoy al principio. That is my favorite songs. ¿Cuál podría ser acá entonces el error? Yes, that is my favorite song. Así nada más, ¿verdad? Songs, ¿no? Porque sería. Esa es mi canciones favorita. Sí, esa es mi canciones favorita. En cambio, así ya suena, ¿verdad? Lo correcto. Esa es mi canción favorita. Sí, that is my favorite song. Very nice. Ok, muy bien. Solo un par de ejemplos más, o sea, que tenemos acá para poder terminar, digamos, de utilizar o saber cómo utilizar estos indicadores. Por ejemplo. Ustedes pueden ver, ¿verdad? Acá las imágenes, o sea, los objetos que están siendo representados y dice uno de ellos. O bueno, las preguntas dicen en realidad. What are these?
Sí, what are these? En el caso de esto vemos que es un plural y vemos que son varias cosas, ¿verdad? Entonces, what are these? Sí, ¿qué son estas? So, they are keys. Sí, they are keys. What are these? They are keys. ¿Qué son estas? Son llaves. So, very good. That is an amazing way of seeing it. Then we have one that is singular. We simply say, what's this? Sí, what's this? What's this? ¿Qué es esto? Y decimos, it's a CD player. ¿Sí? ¿Qué es esto? It's a CD player. Ok, then we have, aquí, como vemos que son dos cosas, deberíamos preguntar, what are these? ¿Sí? What are these? Y en este caso tendríamos que decir, they are bags. ¿Sí? They are bags or they are backpacks. Pero principalmente aquí estas tienen más forma de simplemente ser bags. ¿Sí? Entonces, they are bags. Then we have, en este caso, sería, what is this? Porque solo es una cosa, ¿sí? What is this? Y este sería, it's a watch, ¿sí? That's a watch, o it's a watch. That's a watch, o it's a watch. Then we have, what is this? Once again, porque este es un teléfono, ¿sí? What is this? Entonces, y sería, it's a cell phone, ¿sí? It's a cell phone. Luego tenemos, en este caso son dos. Aquí es uno de esos momentos, ¿verdad? Un tanto complejos en los cuales la forma en la que algo fue construido, ¿sí? O la estructura de algo nos orienta a entender, digamos, que son dos cosas, ¿sí? Entonces, en este caso estamos hablando de what are these, porque se trata de. Se trata. De anteojos, sí, son plurales, pero son, o sea, porque son dos, tapan ambos ojos, por eso serían, what are these, sí, y tendríamos que decir, they are sunglasses, they are sunglasses. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar a ver el tema de las preposiciones, sí. Las preposiciones. Estas son solamente algunas de las preposiciones que tenemos en inglés. Porque existen muchas diferentes. Pueden ser preposiciones de tiempo, ¿sí? Que básicamente se utilizan para identificar o poder, digamos, mencionar el momento en el que algo sucede, ¿sí? Estas que son las preposiciones de lugar, las que sirven pues para identificar dónde, ¿verdad? La ubicación de algo. Y hay algunas que son preposiciones que se entienden como preposiciones de modo, pero esas no son necesariamente comunes. Las dos que más usamos son tiempo y lugar. Ok, entonces sería, where are the keys? Aquí tenemos, ¿verdad? Ya la inclusión de otra de las double edged questions, ¿sí? Otra de las opciones de pregunta que les decía, ¿verdad? Que podemos utilizar. Dice, where Teacher, are si me desconecto es porque acaba de caer. Bueno, está cayendo un tormentón y a veces se va la luz acá. Okay, entendido. Entonces, dice, where are the keys? Sí, ¿dónde están las llaves? Sí, where are the keys? Y aquí tenemos cada una de las preposiciones que nos va a ayudar a poder identificar dónde están las llaves. Claro, el sujeto de llaves puede ser cambiado por cualquier sujeto que ustedes quieran mencionar. O sea, ustedes pueden bu buscar, por ejemplo, el perro, pueden buscar el cargador, pueden buscar la bocina, pueden buscar los fósforos, sí, muchas, muchas cosas, ¿verdad? Que podemos buscar. So, where are the keys? Sí. Y aquí podríamos decir, the keys are in the box. The keys are in the box. Sería porque están dentro de la caja. Para eso utilizamos la preposición in. In se usa cuando algo está dentro, ¿verdad? Luego podríamos decir, the keys are in front of the box. Sí. The keys are in front of the box. Significa que está al frente. Sí. O sea, está enfrente de la caja. Sí. The keys are in front of the box. Then we have the keys are behind the box. Sí. The keys are behind the box. Las llaves están detrás de la caja. Sí. Las llaves están detrás de la caja, behind the box. Then we have the keys are on the box. The keys are
on the box. Las llaves están sobre la caja, ¿sí? On the box sería sobre la caja. Then we have the keys are next to the box, ¿sí? The keys are next to the box. Están al lado de la caja. Las llaves están al lado de la caja. Then we have the keys are under the box. The keys are under the box. Las llaves están debajo de la caja. Entonces, esas son las preposiciones que tenemos acá. In, para algo que esté dentro. In front of, para algo que esté enfrente de. Behind, para algo que se encuentre por detrás de algo más. On, para algo que esté encima de otra cosa. Next to, para algo que se encuentre al lado, ¿sí? De algo. And then under, para algo que esté por debajo. Ahora, esas preposiciones son, como les digo, bastante comunes. Y ahora vamos a hacer un ejercicio juntos, ¿sí? Esta noche vamos a tener dos momentos en breakout rooms. Uno de ellos será, ¿verdad? Ahorita, para poder hablar acerca de estas proposiciones, o sea, hacer ejercicios con estas proposiciones. Y otro momento en los breakout rooms va a ser para poder practicar las conversaciones que tenemos hoy, ¿sí? Pero bueno, entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a dividir un momento, ¿sí? Vamos a hacer grupos pequeños y vamos a escribir con unos compañeros al menos una oración por cada una de estas preposiciones. Pero ¿qué busco con esto? Que ustedes, por ejemplo, cosas que estén en su entorno, ¿sí? O sea, busquen cosas que estén a su alrededor. Entonces, y vean esas cosas. Por ejemplo, digamos, en mi caso, yo tengo paper towels, o sea, que son las toallitas de papel, ¿verdad? The paper towels. So, the paper towels are on the table, ¿sí? Las toallas de papel están sobre la mesa. So, the paper towels are on the table. Eso es uno de los ejemplos que tengo yo acá, ¿sí? Paper towels or the paper towels are on the table. Muy bien. Luego, por ejemplo, podría decir, the bananas are behind the oven. Sí, the bananas are behind the oven. Entonces, ese puede ser mi entorno, ¿sí? Las bananas están detrás del horno. Y ¿sí? Las bananas están detrás del horno. So, in your case, as I said, look around your places, look around where you're working, and create at least one example for each. Ahora, eso es obviamente no un ejemplo cada uno, sino que un ejemplo, o sea, en el grupo, ¿verdad? En el que ustedes vayan a estar. Vamos a crear solamente dos grupos, o sea, que va a ser un grupo que tenga posibilidad casi que de tener un integrante creado solamente una sola, ¿verdad? Oración. Así que no será demasiado sobrecargado. So, vamos a dividirnos. No sé si tienen alguna duda antes de iniciar con esta actividad. Una pregunta, ¿por cada uno vamos a hacer una oración? ¿O simplemente por cada preposición que vemos en el ejemplo, vamos a hacer una oración? Vaya, bueno, sería. En el grupo, ustedes asignan, por ejemplo, ahorita que entren, este compañero y este otro compañero, hagan esta y esta otra proposición. O si no, se reparten dependiendo de cuál proposición ustedes sienten que se les haga más sencillo, digamos, crear la oración. Pero la idea es que creen una oración cada uno, tomando al menos una proposición cada uno. O sea, que todas las proposiciones estén cubiertas. No solo que vayan y todos hagan una oración con in. Entonces, sino que la idea es que usen todas las proposiciones entre los del grupo y pues que cada uno cree una oración, digamos, como mínimo. O sea, si ustedes quieren escribir más de una, that's great. O sea, si por ejemplo no se nos ocurre ninguna con in front of y alguien se ocurre, ah, pero podemos decir esta como in front of, en ese caso pues también, ¿verdad? Lo podríamos hacer así. Pero la idea es que todas las proposiciones sean cubiertas y también que cada uno de ustedes escriba al menos una oración, cada uno. Ok, ¿alguna otra duda? ¿No? All right. So, let's go into the rooms and let's get working.
Bien, no sé si vamos a escribir una preposición cada uno. Las vamos escribiendo en el chat y alguien las anota. Me parece buena idea, de hecho somos ¿Cómo cinco, creo. trabajamos? Ajá, ¿cómo trabajamos la vez pasada? Y las anotamos en el chat. Y alguien que las anote en el cuaderno. Está bien, me parece, sí. Y gustan, doy en el chat, ¿verdad? Ajá. Ok. Yo Ahí tengo una, pero no coloqué sé cómo una. decirla en inglés. Sería, el papel está sobre la mesa. Creo que es papers above table, ¿verdad? Así sería. Bueno, ahí le mandan el chat. Ajá, ahorita voy. Ajá, the Biblia is on the table. Is on the table. Bye. Ajá. Ajá. La Biblia está sobre la mesa. Ajá, sí. ¿Tú crees que a mis 70 años, por su mujer, yo estoy Ah, pues yo tengo otra que dice en español, la cortina está enfrente de la mesa, solo mesa, vamos a poner. O de la cama, hay que Sí, solo ponerlo, mes. sí. Ah, pues de la cama, la cortina está enfrente de la cama. The curtain in front of the bed. No sé si se dice. ¿Quieres ver? No sé si me entendieron. Sí. Hay otro. Otro con a un pongamos lo que dijo él, las llaves están a un lado de cualquier cosa, no sé. Así lo puse yo, no sé. Y ese que dice the glass is next to the plate. ¿Qué significa? Y lo Hey, puso. esa es mía. Puse que el vaso está enfrente de. Está a la par del plato porque acabo de comer. A la par. Va, pasa, bueno, pongámoslo. A Porque la ya par llevamos sería tres. a un Ajá. lado. A un lado, next to. Ajá. La que mandé yo, no sé si les cayó, pero creo que, no sé si así se escribe, pero el juguete está abajo de la cama. Ah, bueno. No me parece, no lo veo. Ah, sí, ya lo vi. La anterior era el plato está al lado, no, el vaso está al lado del plato, ¿verdad? Sí. Vaya, ¿quién? Bueno, yo creo que aquí solo yo soy de hombre, ¿no? ¿Nos faltaría todavía alguna preposición que no hemos tomado? Creo que ya están todas, ¿verdad? Creo que sí.
All right. So, I think that, creo que lo que más están hablando es de mesas. Sí, me di cuenta que mesas y camas son como el tema principal. No problem, you know, it's okay. Básicamente con el tiempo vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Vamos a ir hablando acerca de walls, vamos a hablar acerca de shelves. Sí, o sea, ya vamos a tener más cosas de qué hablar. The floor también, no biggie with that. Ok, pero voy a elegir a dos representantes que creo que fueron los que estaban más o menos ahí tomando notas y sigue una tomando notas. Así que, en el caso, ¿verdad? De su grupo, creo que Gilma, usted, no sé si me puede facilitar las oraciones. Vi que usted estaba por ahí como, ¿verdad? Tomando nota de lo que estaban haciendo. Y creo que Javier, en el otro lado, también las tiene. Sí. Reina, sí que sé que tenía algunas, pero pues Javier, just to have a male representation. So, Gilma, can we please get, you know, your sentences, the sentences you guys wrote? Bueno, a ver si me sale It's el okay. hablado de los fluidos y todo. It's okay. La primera que hicimos, no le puedo decir, aquí hijo lo vayan oyendo lo que pusimos. Es The court I'm from o The bear, algo así. No Yes. sé si me entiende. La segunda es The ballet is on the tablet, algo así. The table. La tercera, the glaze is next to plate, no sé cómo es que es plato, no sé. Plate. Sito, apple. Dito y under, sit bed, head, algo así. Yes, the toy is under Y the the case are inside the car. bed. Okay, very good. Pongamos lo que él dijo una por ahí. Ay, pongamos lo que él. That's okay, you know, no problem. Si algún día dicen que no los estoy viendo, ahí está la prueba. Okay, how about Javier? In your case, Javier, what are the ones that you have? Okay, our examples was first the ball is under the chair. And second one, the bottle is on the table. Three, the mouse is next to my computer. Four, the shoes are under a table. Five, the router is behind of the table. My bag is in front of the door. Okay. Then the book is behind the horse. The Porsche. Horse. Oh, Porsche. Oh, okay. Porsche. All right. The letter is under the newspaper. Okay. And finally, the phone is on the TV. Okay, great, very good. Muy bien. Very, very nice. Yeah, we had some examples once again about tables, but you know, that's okay. I'll take them. No biggie. But yeah, I mean, the examples are very good. So I hope that you guys, you know, were able to get to understand how to use these prepositions because, as I said, there are prepositions almost for everything. See? Básicamente tenemos preposiciones para todo, o sea, para hablar acerca de todas las, aunque valga la redundancia, ¿verdad? Posiciones donde se encuentran las cosas. O sea, aquí estas no son las únicas, porque, por ejemplo, cuando algo está en medio de algo, o sea, decimos between, sí, between this and that. También se puede utilizar en otros casos, ¿verdad? La preposición at. Esa es una bastante común hoy en día. Utilizar at para referirnos como la ubicación, digamos, casi que exacta de algo, ¿sí? I am at this, you're at that. Entonces, at, esa es otra, ¿verdad? De las que se usan muy comúnmente. Y pues así vamos, o sea, avanzando
con el tema de las preposiciones. They are very extensive if we want to refer them as that. You know, there is like a large amount of prepositions that we have. But yeah, still, prepositions are very useful. So, you know, it's important for us to always learn and know how to use them. Bueno, ahora sí, si recuerdan, esta conversación de acá era la que tenemos pendiente de ayer, así que esta la vamos a estar practicando en un momento. Antes de practicar esta una vez más, quiero que vean la otra, porque hoy vamos a hacer dos de una vez, ¿sí? Sería esta otra. Sorry. Sería esta que se titula Are you from Seoul? ¿Sí? Are you from Seoul? Ok. En esta participan dos personas que serían Tim y Jessica. Y pues, en cierto modo, aquí de lo que más se trata es como de ir utilizando, ¿verdad? Statements. Statements son como oraciones. O sea, oraciones en las que ya vamos generando conversaciones un poco más extendidas, un poco más complejas. Entonces, in this conversation, are you from Seoul? This is how it goes. Tim says, are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are originally from Korea. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We are from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay, so basically, you know, here, this is the conversation. Very easy, right? There is not like a huge complication behind it. Si ustedes se fijan, o sea, esto, oh, algo que no les había mencionado. Esto de ir practicando así conversaciones es algo que nos ayuda bastante porque, a ver, si bien es cierto, ¿verdad? Muchas personas a veces sienten que eso puede ser una práctica tediosa. Créanme que a la larga ayuda mucho porque, digamos, si yo ahorita les digo a ustedes, platiquen acerca de este tema, ¿sí? Para ustedes va a ser complejo. O sea, no van ni a encontrar qué palabras decir. O sea, van a estar ahí como, ¿y ahora qué digo? ¿Y qué palabra va después? ¿Y qué puedo decir? ¿O cómo se dice tal cosa? Entonces, y nos trabamos y nos trabamos. En cambio, en las conversaciones, ahí nosotros ya tenemos la idea, ¿verdad? Ya como que vamos siguiendo un poco la línea. Yo sé que probablemente ninguno de ustedes vaya a decir mañana, o sea, hey, me acuerdo de la conversación que practicamos anoche, me la voy a memorizar. Yo sé que difícilmente lo van a hacer, pero lo que sí va quedando guardado es al menos una palabra, ¿sí? Una forma, algo que dije en esa conversación va quedando ahí, ¿verdad? Y va quedando, o sea, el remanente, ¿sí? Poco a poco, y luego vamos a generar como ese cúmulo de información con el cual sí vamos a tener como la facilidad de poder, pues, comunicarnos de manera mucho más efectiva después. Entonces, esto, ¿verdad? Es algo que, aunque no lo parezca tanto, sí ayuda. Ayuda y en gran medida. Porque, de hecho, ahí es donde entra otra de las cosas que yo menciono muy a menudo. Y es la cuestión de la lectura, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, en cualquier idioma, ¿verdad? Que estemos aprendiendo, pero que tenemos la necesidad de aprender vocabulario, no hay mejor forma de hacerlo que a través de la lectura, ¿sí? O sea, si ustedes leen, ustedes pueden ir como adquiriendo esos conocimientos poco a poco y no es como que de golpe, digamos, que ustedes van a decir una vez, oh, sí, yo ya voy a poder hablar, yo ya estoy capacitado para tener conversaciones. Eso es algo que toma tiempo, porque primero tenemos que, ¿verdad?, acumular ese montón de vocabulario, tener todo ese montón de conocimiento. Entonces, y en las conversaciones, una vez más, se van dando ambas cosas. Tanto la lectura, que nos ayuda a poder como ir siguiendo el ritmo y no necesariamente trabarnos porque estamos pensando, o sea, qué decir o no nos acordamos qué palabra decir después. Con lectura lo único que sí se hace complejo quizás es la pronunciación, ¿verdad? Que a veces uno dice, es que no me acuerdo cómo se dice. Entonces, pero eso es un poquito más sencillo, digamos, que el tener que simplemente recordar absolutamente cada palabra que vamos a decir. Entonces, es importante el prestar atención, ¿verdad? A eso, a la lectura misma y
pues al vocabulario que vayamos adquiriendo para poco a poco ir agregando todo ese vocabulario en las conversaciones que vamos a tener. Pero bueno, ahorita vamos a ver una vez más esta otra, sí, esta era la que teníamos portada de anoche y es la que trata acerca, pues, de los indicadores, sí. So, here we have it. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they are not. They have been lost. I bet they're at the table at the restaurant. Perdón, aquí sería. Oh, bueno, sí, perdón. Sería así, at the table at the restaurant. Excuse me. Ah, come on. Okay, there we go. Are these your keys? Yes, they are. Thanks. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where's your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That's my wallet. Sí, entonces esta es la otra conversación. Ahora, aquí hay una frase, una parte en la que quiero que presten atención o que sean bastante, ¿verdad?, enfáticos. Y es en esta parte de acá. Porque las emociones también se aprenden desde el principio. O sea, yo sé que muchos de ustedes han escuchado familiares, han escuchado personas turistas que hablan inglés y ustedes escuchan que todo el tiempo están con esos, oh, sí, y así. Eso es parte del idioma, es parte de la costumbre, ¿sí? Para nosotros puede que a veces sea raro y, o sea, hasta nos llegamos a reír, ¿verdad? Que están todo el tiempo diciendo ese tipo de cosas. Pero es parte del idioma, es parte de lo que hace un idioma, pues, que sea como especial. En este caso, por ejemplo, acá tenemos esta frase. Wait a minute. Sí, es como, espera un momento. O sea, pero como con asombro. Cuando alguien utiliza esta frase, no lo hace solo, wait a minute. No. Lo decimos con énfasis, lo decimos con ganas. Entonces, si escucho que alguien lo dice así, wait a minute, sí, se va a llevar su parranda hoy, ¿ok? Tienen que hacerlo con ganas. Esta parte de acá, o sea, es como ese tipo de adornos que tiene un idioma, ¿sí? O sea, es como que ustedes lleguen y solo le digan a un amigo, hey, ¿qué onda? O sea, no, ¿verdad? Llegamos cuando usamos el qué onda, hey, ¿qué onda? Pues, ¿cómo está? O sea, como con ánimos. Entonces, hay cosas de un idioma que no se usan si no le ponemos como ese ánimo, ese deseo, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta frase es una de estas. Sería, wait a minute. That's my wallet. Sí, así debería sonar y eso es lo que espero escuchar ahorita que vayamos a las prácticas. Así que tomen las capturas, sí, ahorita que ya nos vamos a ir dividiendo, de hecho, una vez más para poder movernos, ¿verdad?, a practicar estas conversaciones y pues básicamente con esto estaríamos en cierto modo cerrando la clase de hoy. So, si ya tienen las capturas, vamos a trabajar en grupos nuevos, no vamos a usar necesariamente los que ya teníamos. Así que vamos a ver. So, yeah, there we have him. Okay, so the rooms are open. You guys can start joining and let's go ahead and practice the conversations for tonight. Hi. Hello. Hola. Okay. A ver, solo tomé captura, pero no sé si se puede subir esto. Vamos a ver. Okay. ¿La puedes ver? Sí. Yes, sí. Okay. Bueno, creo que tendríamos que irnos dos y dos, somos seis, serían tres veces, ¿no? Sí. Vaya.
Okay, si gusta, empieza Estefanía con Javier. Yo sería Jessica, entonces. Sí, la mujer. Pero no sé si empezar Javier ya. No, bien. Are you from California, Jessica? Well, my family is California now, but we are originally from Korea. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We are from Taoyuan. So, is your first language is Korean? Yes, it is. Okay, siguiente pareja. Marlene y Gilma. Vaya. ¿Quién va a ser Marlene? Cualquiera, Tim, voy a hacer si quiere. Vaya, Adele. Are you from California, Jessica? Wait, my family is in California, no. We were original from Korea. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Daejeon. Daejeon, I was it. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay, ¿quién conmigo? Yo creo que ya Javier, tengo yo no he dicho. no. Ah. No. Okay. Dale, Javier, dale voz de inicio. Soy Tim, ¿verdad? Are you from California, Jessica? Well, my family is from Cal no, sorry. Well, my family is in California now, but we are original from Korea. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from the home. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay, vamos a la otra. ¿Pueden ver? Okay. ¿Quién empieza? Así igual, quizás. Podemos Ah, pues. repetir lo que hicimos en Okay. la anterior. Entonces yo soy Joy. Entonces yo soy Kate. Oh, no. Where are you, my car case? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they are not. There have been lots. I bet they are at the table at the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thanks. ¿Sí? No problem. Hay tres. Is your wallet? No, it's not where your wallet, Joe. In my pocket. Wait a minute. That's my wallet. Siguiente.
Vaya. Yo soy Kay ahora. Veo que a mí Vaya. me gusta. Vaya. Sí, voy a ser yo y... Vaya. Oh, no. Where are my car keys? Relax, relax, Kate. Kate, are they in your phone? No, they had enough. They had it this loss. I bet they are at the table at the restaurant. Voy a hacer el otro. Excuse me. Excuse me, are these your keys? Yes, take car keys. Ya no confundimos Ah. sí. Ay. Sí, no problem. And this is your wallet. Siguen. And is this your wallet? Va. You No. are paper. No, it's not where you wear your job. In my pocket. Wait. Wait a minute. That's my wallet. Vaya, ahora yo soy Kate. Con Javier. Oh, no. Where are my cake? Oh, sorry. Es que tengo dislexia. Oh, no. Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? Are they in your purse? No. They are not. They haven't been lost. I bet they are at the table at the restaurant. Excuse me, are these your cake? Your keys? Yes, they are. Thanks. See? No problem. Is this your wallet? No, it's not. Where are your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That's my wallet. Okay, finish. Practicamos supuestamente. Sí, gustan, siguen. Bueno. Okay. So, it's done and over. You know, once again, we are done. So, guys, I just gotta say, you guys did great. Sí, solo que igual, ¿verdad? Hilma siempre motiva a los compañeros, pero también tiene sus. Practicamos ya. That's good. You know, that's great. It's not that bad. Okay, guys. So, thank you very much. Thank you for your attention and participation in this evening's class. I hope I will see you tomorrow again. Sat with you guys. Tomorrow is not going to be, you know, the last class because we are going to have a class on Friday. But still, I hope you have an amazing rest of your night and see you tomorrow. So, bye bye for now. Bye. Okay, bye.